position where he sits back against any team. You know, sometimes bottom three teams, mid-table teams, Mourinho has got in front of the Spurs, he's sat back and they've paid the price. You can't do it in the Premier League. Doesn't matter whether it's West Brom, Sheffield United, West Ham. You sit back in this league, you will get punished. And we nearly did. We nearly did. It would have been a lucky goal for Fulham, but we nearly did. I think Ollie's got to think, whether it's 0-0, whether we're winning 2-1, this is a very, very intensive season. You've got three substitutes that you can make. We cannot sit with 11 players on the pitch till the 85th minute. Winning or losing or drawing, you've got to trust your bench. And there are players on that bench that can come on. And I think that, you know, Greenwood wasn't having a good game. Martial wasn't having a good game. There's two changes there. You could have put Van de Beek on the right, Rashford on the left. You could have put Dan James on if you wanted to. And I just think going forward, we need to do that. Because I think we could have won that 3-1 instead of inviting the pressure. But it doesn't matter at the end of the day. We did win it, but I think that's something that Solskjaer's improved so much. And look, we played every team now and we're unbeaten away. We've been beaten for a calendar year. It's been fantastic and we are back top of the league. But we must always look at ways to improve, and I think that the substitutions will help the team. It's not a criticism, it will help the team to bring people on with 20 minutes to go, because it will change the path of the game. Fulham knew our game plan and we went 2-1 up and they were like, well, they've not changed anything, we're going to change something. I think sometimes you have to give them accountable. Nothing about Martial. What does he offer except holding the ball? Has been absolutely piss poor, says Samant. And triple captain Rashi in for FPL, he only played 10 minutes.
que Manchester sabía que llegábamos a visitarla y decidió recibirnos en Old Trafford con un clima despejado. Soy Fernando Palomo al lado, como siempre, en cada uno de estos partidos del matador Marito Kempes. Nos toca ver este día el United cruzándose ante los Raiders. La verdad que las condiciones están dadas, ¿eh? El tiempo, las tribunas llenas, dos equipos bastante parejitos, así que señores, vamos a adentrarnos de lleno a este amistoso. Mueve bien la pelota el cuadro de los Raiders en el ataque. Le han perdido la pelota ahora. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Man, everyone in Silver Lounge is so sweaty now. Can't corner, get que easy. Corto. Juan, hasta acá llegó la cosa para el rival. Ahí va, habilitado para oh, definir. No, and I played him on. You gotta be kidding me. Ahí está para pegarle. Oh. El arco todavía tiembla. Cuidado que pueden terminar en gol. No way. Good save, good save. Good ball, good ball. Get in, get in. Oh yes. Oh yes. That's more like it. That is more like it. Obviamente digo, la impotencia de defensa en esta jugada, realmente estaban dormidos, estaban parados, estaban mirando no sé qué. Va por afuera. Qué bien que juega este equipo, por favor, estén tocando la pelota de un lado a otro. Dominando el partido así. ¡Buen disparo! ¡Es una atrapada espectacular! Deciden jugar en corto el córner. Está mirando el arco, pero queda lejos. Se ha cruzado y el disparo no pasa. Atento a que continúa el juego de la pelota. ¡Gol! Llega cortando bien y recupera. Tiene la pelota todita, puede ser una buena. No. ¡Pum! Y lo sacó con ganas. Ali Mukhtar. Otra pérdida de balón. Valiosísima intercepción de pelota. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Tengo una preguntita. ¿Sabrá el United aprovechar esto? Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí tiene la pelota y el campo contrario. Pase bastante peligroso. Ha llegado muy bien a robar la pelota, puede ser. Ojo que este tiene potencial.
aplauso, señores, brillante asistencia, Morgan Solo. ¡Gol! El resultado de sembrar una presión alta durante todo el partido, lo tienen ahí. El abrazo de gol. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Just getting absolutely cooked here. Cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Parece este el arquero, salve el córner. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Le ha dejado la pelota justita al rival. Recuperado la pelota y el solo de ataque. Viene el árbitro que no compra y la pelota que sigue. Ahí va avanzando con la pelota. Ojo con esto. Ha mandado la pelota lejos de su área. Este es un buen paso. Se metió justo a tiempo. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Libre el camino, a ver si marca. Ahí está para pegarle. Y ahí le pega la pelota. Ahí está, llegamos al final. Jeez, man. Arranca el segundo tiempo, los Raiders se están llevando por ahora la mejor parte de lo que está diciendo el marcador. Ahí va la pelota en el área. Muy buen centro atrás. Good one back, good one back. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Esta es una buena oportunidad. El arquero que lo evita. Qué bien que le ha quedado la pelota. Hermosa asistencia y peligro. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. No parecía para tanto, el árbitro dejó seguir. Eric Durham. Han cedido la posesión. United que no pudo regalar la bocha.
Wow, it's fucked up. Controla la pelota y sigue. Posibilidad de la contra, ojo. Esto puede terminar en gol. Parece que la pelota quema, la han regalado. Se le ve muy tranquilo este equipo, con muchísima paciencia en la búsqueda del empate. Y así le pega la pelota. Es buena la del arquero, sin juego. Cuidado. That was close. That was close. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Es un artista con la pelota. Muy buena defensa. Le sacó el balón y de cuenta se dio. Es un genio pasando la pelota. Esta puede ser, esta puede ser. Le va a pegar. La pelota sigue. Rafael. Brilliant. Brilliant to keep me in it. Ani Mukhtar. Quieren convertir esto en un abrazo de gol los Raiders. Y ahí le pega la pelota. Maravillosa la extensión del arquero. That was close. Ver la actuación de este arquero salvando a su equipo. Oh, what a save. What a save. Oh, another one. Wow. I'm just being kept in it. That was pretty crazy. Nice, Durm. Mukhtar, come on. Come on. Ah, brilliant from you. Brilliant, you. Yeah. I thought I was going to be able to get back in here. Wow, and that was onside. That's crazy. What a feed. Oh, yeah. Let's get one back.
Oh, wow. That's all she wrote. Damn. Damn, damn, damn. My slippers. It's chilly. Oh. Alright, well, not the best start. Still could not get a dub. Way job by way job.